Maria té una missió molt important i necessitarà molta paciència. Què faràs avui? Bueno, hoy vamos a hacerle la paticura a los machos. Vamos a ver cómo se nos da, que estoy yo sola y lo tengo que coger y todo. A veure si tens sort y el pots agafar ràpid. Ahora tenemos que coger al macho que le quiero cortar las pezuñas, que es este negro que hay ahí. L'última volta que els van veure va ser després de l'època de l'emparellament i estaven molt cansats. Vamos, yo es que los veo guapos. No sé si será amor de madre, como eso que dicen o qué, pero los veo guapos. Es que este tengo que ir despacio porque le gusta que le rasque la cabeza. Entonces él me hace así y yo voy, le rasco y aprovecho para cogerlo. Que no me vea con las tijeras, ya verás. Espérate que se me ha perdido. Amigo. Nene. No va a funcionar. Ven, que te rasco, mira como al golón. Ven, ven, mi amor. Claro. Al final sí que ha funcionado. Pero se va. Vale. Ven aquí. Ven aquí. Té un bon pèl. Sí, sí, este es el que estaba despeluchado, pero ahora ya ha cambiado el pelo y mira, está súper suavecico y guapo, guapo, no como la otra vez que los grabasteis, estaban muy feos. Y ahora como están en modo descanso, están en el paro, pues se recuperan. Golón, no vengas a marear. Es que se nota, ¿eh? Tú los ves así y dices, madre mía, qué cosa más fea. Y luego en 2-3 semanas que han estado ellos tranquilicos, los ves y dices, buah, cómo han cambiado. 2 semanas es el que tarden a recuperarse. Sí, claro, que ellos coman, estén tranquilos. Chico. Conta clarices para poder tallarles ungles. Pues le pongo esta pata por delante para que no se me vaya si hace fuerza y sujetarlo y cortarle las pezuñas como pueda. Porque claro, sujetándolo y cortar y están encima, que las suelen tener más duras, o sea que va bien. Y tampoco muy malo este macho, que es amiguillo. A ver. Este lo compramos ya de grande, ¿eh? Que no te pienses que es mi amigo porque lo he criado yo. Mira cómo se le nota. Esa ya corta y está aún sin cortar. Parece un peluchico, como si fuera terciopelo. Y ahora, claro, me restrego porque no huele. ¿Y ahora? ¿Por qué no fan olor? Porque como no están movidos, no hacen ese olor. A ver, huele un poco a macho, pero no ese olor fuerte, fuerte como cuando van movidos. Y eso, ahora lo que cuesta es el cambio de... para cogerle la otra pata. Venga, estate quieto, no. Sí, sí, yo te rasco. Voy a hacerle un poco la pelota, porque así lo tengo entretenido. ¿Cómo le agraden las caricias? Sí, sí, es que le mola. Y luego muchas veces cuando lo suelto, empieza con la cabeza. Sí, sí. Venga, que voy a cogerte la otra. Uy, ya la tengo. Y así, si él intenta hacer fuerza, como lo estás parando con la pierna, no te lleva. Luego hay veces que terminas y te tiemblan hasta las piernas. Es verdad, ¿eh? Posición de sentadilla y de cogerle el cuello con la otra pierna. Las de atrás no se las voy a cortar porque va a empezar a pegar patas y no me da la gana. ¡Uy! Te da picor de rascarte. Maria, tenim un dubte. Estos mascles, quan podran estar altra volta amb les femelles? Cuando, pues, ya. Ya estarían porque llevan, que llevan casi un mes o por ahí. Ahora ya se están recuperando para la próxima vez que tengan que montar. Se están recuperando, están en descanso. Que van detrás de alguna chotilla de aquí, pero no es lo mismo una que echarle 100 cabras. Totalment, Maria. Ara un poc més de descans perquè acaben de recuperar-se i a per una nova etapa d'emparellament.